Pero para el Ministerio de Economía no existe tal desabastecimiento. Este día, a través de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, desmintió esta situación tras haber realizado un sondeo en el puerto de Acajutla. A través de este comunicado, el Ministerio de Economía asegura haberse puesto en contacto con fuentes de RASA, DCB, Puma y Chevron, quienes confirmaron que cuentan con suficiente existencia de diésel en sus tanques, descartando algún desabastecimiento. Es más, en lo que resta de la semana estarían esperando más barcos cargados con diésel. Sin embargo, según el gobierno, en el caso de Alba Petróleos, extraoficialmente se conoce que ha experimentado un problema técnico con la llegada de un barco con diésel. Pero hasta la fecha no ha habido comunicación oficial y hasta el pasado 26 de marzo tenían en existencia únicamente 2.000 barriles de este combustible aproximadamente. De acuerdo a lo obtenido por delegados de Economía, hoy 1 de abril, las existencias físicas en las plantas de Acajutla son las siguientes. RASA tiene más de 43.900 barriles, Chevron cuenta con más de 40.000 barriles, Puma más de 43.000 barriles y Alba Petróleo supuestamente más de 2.000 barriles. Con esto, el Ministerio de Economía, a través de su comunicado, asegura que no hay razón para que exista especulación con el precio del diésel, pues solo es una empresa la que tiene problemas de abastecimiento, Alba Petróleos. Rafaela Cano, Noticieros TCS.